conocer al Padre. Jesús es el camino. No se quede por el camino, tiene que llegar a la meta. ¿Me está escuchando? Jesús le preguntó y estaba orando por sus discípulos. Y dijo palabras como estas: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. La meta no es Jesús, la meta es el Padre. Él vino a la tierra a adorar al Padre. Él hizo su voluntad estando aquí en la tierra para adorar al Padre. Si quiere llegar a la meta, llegar como un vencedor, haga la voluntad del Padre, guarde su mandamiento y llegará. Ponga sus ojos allá, al final del camino. O Cristo viene, o me voy a tener que despertar en el séptimo y final trompeta. No importa, yo lo voy a estar esperando porque soy un vencedor. En Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Son los ojos de Él. Llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea. Y con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos. Allí está lo que anhelo, Jesús en cada la nuestra. Así está el eterno, y a su sentado a su diestra. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Son mis ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. No miraré alrededor, puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea. Que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos. Allí está lo que anhelo, Jesús sentado a la diestra. Allí está el eterno, y allí sentado a su diestra. Allí está el anhelo, Jesús sentado a la diestra. Y está, allí está el eterno, y está. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y hasta ya está sentado a su diestra. A la diestra está un vencedor. A la diestra está un ganador. Es nuestro abogado defensor, el que constantemente aboga contra con el Padre. Tenemos un acosador, al malvado, al que no ama nuestras vidas, nuestras almas, Satanás se llama. Pero tenemos uno que nos ama con amor eterno y nos está esperando, ¿sabes? Pero le van a dar el abrazo a los que llegan a la meta. Hay que llegar. ¿Cuántos van a llegar?
veces podemos pasar momentos duros y difíciles, que parece que el mundo se nos cayó encima y hasta a veces llegamos a pensar, ¿no será que Dios me ha olvidado? Pero ¿sabes que cuando más solo estás, estás como recién decía el pastor, en una cueva, no hay nadie a tu lado, y solo está Él? Y cuando más solo estamos, más cerca está. Así que cuando más problemas se encuentre, no deje de alabar, porque el Señor está muy cerca. No deje de alabar. Tú has de venir, me da la fuerza que me hace seguir, me da el aliento y cada día me aferro en esperanza de tu pronto regreso. Ya no me importa lo que pueda venir, si en esa espera tengo que sufrir, mis ojos pondré solo en ti. Al Señor por eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hacete escuchar esta noche entonces. ¡Dale un grito de júbilo! Y bueno, ya tenemos que dejar este lugar. Por mí fuera, pastor, hasta toda la madrugada. Pero no va a ser la última vez. Así que espérenos por todos los barrios. Para la gloria del Espíritu Santo, vamos a estar ministrando, vamos a estar ganando almas para Cristo. Y le damos gracias al Señor por todo, amén. Quiero agradecer a cada pastor, a cada persona que hizo posible esto. Y le damos gracias al Señor porque
Dios siempre, siempre empodera a sus hijos para poder concretar las cosas. Muchos tuvieron miedo de que Dios lloviera, y creo que la unción del Monte Carmelo está en este lugar. Creo que hemos dicho, y Dios nos respeta como nosotros lo respetamos a Él. Dios nos honra como nos honramos a Él, amén. Así que agradecido también al gobierno de la provincia de Córdoba, el concejal Pablo Vejero, que siempre está acompañándonos y ayudándonos en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a hacer una oración para despedirnos, pero vamos a hacer una alabanza todos juntos, amén. Amén. Levanta tus manos así al cielo. Padre, te damos gracias hoy y te bendecimos tu nombre, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Este es el comienzo de algo grande, Señor, de algo profundo, Señor. Y hoy no vamos por más, vamos por todo, Señor. Hoy engendramos en cada uno de ellos, Señor, el querer como el hacer, Padre. Ellos profundizarán en la palabra, Señor, y la verdad lo hará libre, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú unificaste nuestra vida con un propósito de creer, Señor, de que tú vienes de vuelta por nosotros. Te honramos, Padre, y toda gloria es para ti, Señor. Hoy levantamos tu nombre en alto y toda gloria es para ti, Señor. Hoy tu reino se hace presente y se levanta en Córdoba para tu gloria. Alma mía, bendice alma mía.